Estamos en el Hipódromo Las Flores, estamos con Roberto Rodríguez, entrenador de Seca Diablo, el representante de Bolivia, que se presenta en la Challenger del próximo 26. Buenas tardes, Roberto, gracias por atendernos aquí en tu estudio donde estás alojado. ¿Cómo se prepara el caballo para esta gran competencia? Buenas tardes. El caballo viene, cada día viene rindiendo mejor, porque tuvimos un viaje muy lejos. Creo que es uno de los caballos que más viajó kilómetros para llegar aquí, hemos viajado 2000 kilómetros, y como tenía que correr una clasificatoria, como dice aquí, eso nos preocupaba un poco porque los tiempos eran cortos, pero gracias a Dios vinimos, llegamos, el caballo mostró lo que es, y gracias a Dios todos los días viene rindiendo más, y yo creo que va a llegar muy bien para domingo. Debe ser un orgullo para ustedes representar con un caballo de Bolivia, venir a correr esta gran carrera, ¿no? Es un orgullo para mí, para los propietarios, veterinaria que lo acompaña. Todito tan pendiente de esa carrera, porque yo creo que es el primer caballo que en la historia de Bolivia que está viniendo a representar aquí en la Argentina. Sí, es una carrera muy, muy comentada, una carrera muy, muy difícil, ¿no? Y porque el número de competidores, 10 caballos de este nivel, es muy bueno, así que me imagino que con mucha expectativa, ¿no? Todos los días pensamos y estamos pendientes de esa carrera, porque sabemos que estamos entre los 10 mejores caballos de Sudamérica. Todos los caballos que van a correr tienen una buena campaña, todos los caballos que están aquí ya ganó en Brasil, ya ganó en Argentina, ya ganó en Bolivia, que este caballo es el Diablo. Entonces sabemos que estamos entre los mejores caballos. Me alegro por ustedes porque no es fácil lo que han hecho de venir de Bolivia hasta acá para correr esta carrera tan importante. Así que bueno, espero que sea todo con suerte, que el caballo siga como está ahora y bueno, que cumpla un muy buen papel en esta carrera. Bueno, gracias a ustedes y esperamos que el domingo nos salga bien y tengamos la felicidad de llevar esa copa. Si querés saludar a tu gente, a la gente de Bolivia, a la gente que te acompaña, lo puedes hacer. Claro que sí. Quiero mandar un saludo a todos los bolivianos que paran todos los días pendientes del caballo, y toda mi equipo que se quedaron allá, todos los propietarios de Seca Diablo, y hoy llega el jockey, llega la veterinaria que lo acompañe. Entonces, saludos a todos. Bueno, muchas gracias, Roberto. Gracias a ustedes. Estamos en el Hipódromo Las Flores, estamos con Marcio Pírez en la playa de la Challenger. Marcio presenta a Tío Lilo en esta gran competencia. Buen día, Marcio, contanos cómo viene todo con el caballo, cómo estás trabajando con él. Buen día, Ale, y la verdad que bien, esa semana es para recuperación del caballo. Creo que se va recuperando bien dentro de sus locuritas que tiene, pero hoy ya pudimos hacer un bareo normal de él, de trotes, y gracias a Dios se va poniendo bien. Sí, el caballo, ¿cuántos días que estaba? ¿Cuándo viniste? Llegamos lunes y bueno, el miércoles hubo carrera, mucho calor, entonces cosas por ahí medio que lo atrasa un poco, pero gracias a Dios, de ahora en más se va a poner bien, y bueno, esperar el día ese, ¿no?
Sí, sin duda trabajar para que el caballo llegue de la mejor forma. Tío Lilo es un caballo importante que ha tenido mucho roce clásico y bueno, tiene mérito el caballo para estar en la calle. Y sí, la verdad que el mérito se la ganó él, sea quizá la gente diga que no se puede, que es una categoría más, pero bueno, a nosotros creo que nos alcanza en poder competirla y bueno, y si nos toca la mala suerte, tener la cabeza en alto, que el caballo llega bien y vamos a hacer lo mejor posible para que haga buena carrera y bueno, y que quede bien, ¿no?, al final. Un premio ya, estar entre los 10, ya me parece que es un premio para vos, para el estudio, para toda tu gente, para todos los que te acompañan, ¿no? Sí, obvio, esto es un premio para nosotros. Doy gracias a su propietario y nada, a todo mi equipo de trabajo y que estamos aquí, así que esperar que salga lo mejor y bueno, si nos toca llegar a la cima, bienvenido sea y bueno, y si no, volver a casa, seguir trabajando. Y bueno, es una carrera muy brava que como decís vos, son 10 competidores y un desarrollo, una suelta, un desarrollo, todo eso puede influir y nada, y la carrera se termina en el disco, ¿no? Entonces son 400 metros, mucho calor, mucha humedad. Bueno, Marcio, te agradecemos por estas palabras y por habernos mostrado el caballo y bueno, que sea todo con suerte y nos estamos viendo el próximo domingo, si Dios quiere. Muchísimas gracias, Ali, ¿no? Es un placer recibirlos y nada, creo que de todos los 10 competidores el más argentino, digamos, es Tío Lilo, porque tiene, creo que más de 10, 12 carreras corridas acá en Argentina, en cambio los otros tiene 2 o 3, entonces nos sentimos más argentinos que todos, ¿viste? Y nada, saludar y agradecer a la gente, que Santiago, que nos acompaña y nada, un saludo grande a todos. Bueno, gracias, Marcio. Estamos en el Hipódromo Las Flores, estamos con Lisandro Ollero, que va a participar con un plato de plomo en la Challenger 2017. Bueno, gringo, gracias por recibirnos. Contanos cómo marcha todo con el caballo. Hola, Ale. Todo bien, che. Todo bien, gracias a Dios. Llegamos el jueves de la mañana y todo bien. Por suerte, el caballo bien. Estamos, bueno, esperando esta carrera. Este año tuvimos ya la suerte de poder participar y bueno, sabemos, viste, sinceramente de la magnitud de la carrera, una carrera muy muy interesante, muy brava. Creo que es la mejor, me decía Tiki ayer, que es la mejor Challenger en cantidad de participantes y bueno, y caballo de muy grande nivel, ¿viste? Sí, es una carrera muy muy importante, una carrera muy 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 brava, digamos, porque por el número de competidores, ya que son 10 los participantes, así que bueno, esta es una posibilidad vos ahí de estar presente en una carrera de esta gran carrera, ¿no? Sí, como te digo, ¿viste? Ya es una suerte poder correrla, que en los años anteriores no pudimos. Así que bueno, hoy vamos a estar presentes, si Dios quiere, y todo sigue bien. Sí,
Bueno, el estudio indio, esto es estudio de Vera, va a presentar a Plato Plomo, así que, bueno, gringo, me imagino que es una linda satisfacción para ustedes, para los propietarios y, bueno, para toda la gente de Vera que va a estar pendiente de esta carrera, ¿no? Sí, la verdad que sí, más allá que el caballo viene representando a Vera, prácticamente representa a la provincia de Santa Fe, ¿viste? Así que eso es un... Es una satisfacción también, ojalá que se le pueda brindar lo mejor, ¿viste? Uno viene con todas las ilusiones de estar bien metido en la carrera, ni hablar si se pudiese dar un triunfo, ¿viste? Eso es lo que todos anhelamos, todos estamos con el mismo objetivo, así que... Pero esperemos hacer una buena carrera, ¿viste? Bueno, gringo, te deseo lo mejor de la suerte, esperamos que todo siga bien con el caballo y bueno, si Dios quiere que logre un buen papel el caballo y que tenga una buena participación el próximo domingo. Gracias, viejo, gracias. Estamos en el Hipódromo Las Flores, estamos con Waldy González en la previa de la Challenger 2017. Él participa en esta gran carrera con Príncipe. Buenos días, Waldy. Bueno, primero que ante todo, déjame agradecerte por habernos recibido, habernos mostrado el caballo en la cancha, luego que ya había variado y todo. Hay un gesto muy, muy lindo de tu parte para con nosotros. Así que, bueno, comentame cómo viene todo con el caballo, cómo se prepara todo. Y Ale, no, y te agradezco a vos por venir a visitarnos y bueno, creo que estamos llegando 9 puntos, yo creo que vamos a llegar a los 10 si Dios quiere. Mi caballo viene con unos problemitas, pero ¿cómo es? Espático, pero yo creo que vamos a llegar si Dios quiere para las carreras que pensamos llegar a 10 puntos, ¿vio? Por eso vine medio con tiempo para que él se me adapte, porque es un caballo medio complicado, ¿vio? Es una carrera muy, muy importante, es lo máximo, digamos, que se corre en el tema de las cortas que nos gustan a nosotros, así que me imagino que es muy lindo también para vos participar como cuidador y como jockey, ¿no? No, y es, como digo yo, siempre doble satisfacción porque uno trabaja para esto y trata de dar siempre lo mejor, ¿no? Y creo que no siempre tiene la oportunidad de sacar un caballo para correr esta carrera, ¿no? Sí, realmente una carrera muy, 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 muy brava, muy linda y con 10 competidores, así que Príncipe viene un caballo que viene en ascenso, así que viene haciendo mérito para correr esta carrera, ¿no? Y yo creo que sí, yo creo que este caballo tuvo sus problemas, tiene siempre algún problemita, pero yo creo que si él hace las cosas bien y yo creo que va a estar bien en la carrera, yo por eso le traje medio con tiempo para que él se me adapte un poco acá, ¿vio? Porque es complicado un poco el pingo viejo, pero yo creo que vamos a llegar bien para las carreras si Dios quiere. Yo creo que, como le digo a mi patrón, yo quiero que mi caballo corra su carrera, que sea una carrera normal y que uno pueda dar lo máximo que él tiene, ¿ve? Sí, sí. Bueno, Waldy, ¿cómo se comporta el caballo en la cancha? ¿Cómo se adaptó al terreno y todo eso? No, el caballo se adaptó bien, por suerte. Él es un caballo muy manso, él es un caballo que no es muy complicado en la cancha. Él es un caballo que creo que hace todas las cosas bien, ¿vio? Y es un caballo manso, esa es la suerte que tengo yo, que siempre digo. Es un caballo que él se presta para trabajar bien con él, sí. Se puede trabajar. Bueno, Waldy, me alegro mucho por vos que te haya tocado esta oportunidad de presentarte con este ejemplar y bueno, ojalá que sea una buena carrera para todos y estar presente en esto es un logro y una satisfacción para vos, ¿no? Sí, por supuesto, es una satisfacción enorme y como digo siempre, agradezco a los patrones por las confianzas que nos dan y cómo es, y que nos deja trabajar y bueno, y al caballo y a mi equipo que siempre está bien, y mi señora, los chicos que siempre me ayudan, y agradecer a todos, aparte del resultado.
Sí. Bueno, Valdi, nos estaremos viendo el próximo domingo, si Dios quiere. Que sea todo con suerte y, bueno, que llegue lo mejor posible el caballo y que haga muy buen papel en esta carrera tan importante. Muchas gracias a vos, Ale, y bueno, vamos a ver, si Dios quiere. Yo creo que mal papel no va a hacer, no creo que haga este caballo, así que vamos a estar en el ruido, si Dios quiere. Y bueno, mando un abrazo enorme a todos y a todos los que me conocen, y bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor para llegar a 10 puntos. ¿No? Muchas gracias, Valdi, por todo, y bueno, nos vemos. Suerte. Gracias a vos, Ale, por visitarnos, y bueno, si Dios quiere, hasta el domingo después de las carreras, si Dios quiere. Esperemos que festejando. Gracias, gracias. Bueno, estamos en el Hipódromo Las Flores, estamos con Apolo Espínola, uno de los allegados a Prime Panther. Bueno, Apolo, buenas tardes, gracias por recibirnos, por mostrarme el caballo. ¿Cómo se prepara todo con el torillo para la próxima Challenge ahora del 26? Buenas tardes, Ale. No, acá nosotros venimos, estamos para acá, está muy bien, va a llegar muy bien a lo que venimos trabajando con él. Ya hace un mes instalado acá ya. Vamos a ver qué hace, que ponga un poquito de su parte él nomás. Caso va a llegar muy bien. Sí, realmente una carrera muy, muy linda, muy importante y muy brava, ¿no? Para correrlo, porque son 10 caballos de todos muy buenos. Así que, ¿cómo viene el caballo? ¿Cómo se viene adaptando a la pista y todo eso? No, eso sí, el caballo viene muy bien, está adaptándose muy bien. Eso sí, son 10 caballos que hay que correr, hay que ganar. No es fácil, son todos caballos que vienen para ganar. Pero nosotros tampoco nos vamos a desentonar ahí. Tiene mucho mérito el caballo para correr esta competencia, ¿no? Sí, el caballo viene de ganar a la yegua. La yegua, que era una yegua muy buena. Y él ya había hecho su campaña allá en Brasil también. Y ahora vamos a ver qué hace acá, el 26. Le tenemos mucha fe, así que hay que esperar. Bueno, me imagino que es una alegría linda para ustedes, para la gente de Brasil, de Caboy, y para Fernando Serrano y su gente que participa con el caballo en esta gran carrera, ¿no? Sí, es una alegría muy grande para todos. Eso sí, hay que agradecerle al patrón esto, Fernando Serrano, Caboy Rancho, que ellos pusieron traer el bicho para acá, para correr. Agradecerle mucho por confiar en todos nosotros, por el caballo. Sin duda va a ser una gran competencia, y bueno, es muy lindo estar presente, y bueno, va a ser una jornada muy importante acá, lo que es el Tour de Argentina, ¿no? Sí, va a ser una carrera más grande del año, muchos caballos buenos, muchos participantes, mucha gente. Esperemos que sea todo normal, ¿no? Bueno. Que seguimos todo bien. Bueno, te agradezco, Apolo, acá por habernos mostrado el caballo, que estaba descansando, y bueno, tuviste la gentileza de mostrarnos el animal, y bueno, te deseamos la mejor suerte para vos, para la gente que está con el caballo, toda la gente de Brasil que vino a acompañarlo y a trabajar con él. Así que bueno, que sea una gran carrera, y nos estaremos viendo el próximo domingo. Bueno, vale. No, gracias a vos por tenernos en cuenta también a nosotros, y acá estamos a esperar. Bueno, 26. Bueno, que se lleven un buen resultado. Bueno, muchas gracias. Listo, gracias. Na partida para esse quinto páreo, lá por dentro nós temos Iaia Vista, os demais na briga pela primeira colocação. A disputa vai ser espetacular nos 320, vamos acompanhando. Iaia Vista na briga pela primeira colocação. O Iaia Vista defendeu-se. Muita briga pela primeira colocação. Páreo bonito, hein?
Estamos en el hipódromo de Flores. Estamos con Tony González, entrenador de Nieve Negra, que va a ser participante de la Challenge del próximo 26. Bueno, buenas tardes, Tony. Gracias por recibirnos acá en el estudio y contanos cómo viene todo con el caballo, cómo se prepara todo con el tordillo. Bueno, Ale, muy buenas tardes y gracias por venir y hacer esta nota acá. Para nosotros es un orgullo, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué te puedo decir? El caballo hace 60 días más o menos que lo tenemos, 30 días que estamos acá en el hipódromo preparándolo para que él llegue en óptimas condiciones. Hace poco tiempo que lo tenés al caballo, pero bueno, a él se lo vimos en la cancha hace un rato y se lo ve realmente bien el caballo y bueno, me imagino que con mucha expectativa, ¿no? La verdad que sí, el caballo el día a día viene mejorando, Ale, y tenemos mucha confianza en él y esperemos que sea un gran protagonista del evento y ni hablar si no toca ganar, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, es una carrera muy muy linda y muy brava, ¿no? Porque son 10 competidores de primera línea, ¿no? Y bueno, yo creo que estar presente en esta competencia ya es un logro importante, ¿no? La verdad que sí, Ale, son los 10 mejores caballos del país que llegan en este momento en óptimas condiciones. Y bueno, participar ya es, digamos, un logro. Y bueno, y ganarla ni hablar. Le quisiera agradecer a la familia Lavar por confiar mucho en mí y bueno, en el equipo de trabajo, mi monta, Junior, los chicos del Stu. Y bueno, esperemos darle una satisfacción porque ese día justo el cumpleaños del patrón. Y bueno, Tony, te deseamos la mejor de la suerte, que sea una buena carrera y que el caballo cumpla un papel importante ese día para que quede contento toda tu gente y la gente del Stu de Chilcanera, ¿no? Y bueno, gracias, muchísimas gracias, Ale. Bueno, esperemos que la suerte de ese día nos acompañe y bueno, no llevaremos el triunfo si no toca ganar y ni hablar para allá, para Córdoba, que es representante del Estudio de Selca Negra, ¿no es cierto? Te agradezco por la nota y déjame mandar un gran saludo a mi familia a la distancia, que me hace el aguante siempre. Y bueno, y te vuelvo a reiterar, para los dos patrones, Fede y el patrón Marcelo, que el apoyo incondicionalmente para todos nosotros. Bueno, agradecido, Tony, por estas palabras y por habernos permitido filmar el caballo en la cancha y todo eso. Así que bueno, te deseamos que sea todo con suerte, que marche todo bien y bueno, nos vemos el próximo domingo si Dios quiere. Muchísimas gracias, Ale, y así será. Ahí estaremos el domingo. Bueno, gracias, gracias. Estamos en el hipódromo de Flores, estamos con Jorge Gallardo, entrenador de Martín Fierro, que se presenta en esta edición de la Challenge en el año 2017. Buenos días, Jorge, gracias por recibirnos. Contanos cómo viene todo con el caballo, cómo se prepara todo con Martín Fierro. Buenos días, Ale. Martín está llegando bien, como estábamos queriendo, y hasta ahora falta pocos días y esperemos seguir así, que siga llegando bien, él nos está acompañando, eso es algo bueno. Sí, sí, recién lo vimos en la cancha, el caballo se lo ve muy bien, es un caballo muy manso, de mucha calidad y me imagino que van a participar con una buena expectativa. Sí, la verdad que sí, tenemos grandes expectativas con él, es un caballo nuevo y es un caballo muy, muy dócil. Y tenemos gran expectativa con él. Sí, es un compromiso muy muy importante y muy bravo, ¿no? Pero bueno, se busca con este caballo participar y obtener un buen papel, ¿no? Sí, la verdad que sí, queremos tratar de,
de hacer un buen papel, como siempre participamos, y gracias a Dios, dentro de todo, tratar de llegar bien y dejar conforme a los seguidores. Sí, el Estoy Carocho tiene muchos seguidores que ha ido logrando ya con las victorias que tuvieron Capitán y después Salvador, que también tuvo una buena participación. Así que me imagino que es una alegría tanto para vos como para Pedroso, el propietario, poder participar con el caballo. Sí, la verdad que sí. Yo le agradezco al patrón que me da la confianza y que siempre confía en mí, que sabe que cuando salgo a trabajar con el caballo me voy a trabajar y trato de hacer las cosas bien y mostrarle el resultado. Sí, ¿cómo lo ves el caballo? ¿Cómo se adaptó a la pista? ¿Cómo viene todo ese tema de la cancha? ¿El caballo se aclimató bien al lugar? ¿Cómo es? La verdad que el caballo no extrañó nada, desde que llegó está asimilando la cancha, anda bien todo, gracias a Dios. Aparentemente, esperemos andar bien nomás y tener un poco de suerte. Sí, realmente la suerte es un factor importante, así que, bueno, Jorge, me alegro por vos que estés un año más presente en la Challenger y bueno, ojalá que te puedas llevar un buen resultado y que el caballo cumpla una buena actuación. Y, por supuesto, si le toca ganar, sería un logro muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muchas gracias, Ale, y cuando quiera estamos a la orden. Bueno, gracias Jorge por habernos recibido y bueno, te deseamos la mejor de la suerte y nos vemos el próximo domingo. Gracias, Ale. Agrupados os competidores, lá por dentro nós temos a Miss Libre Real, Super Mega Real, Ciclone Special, Cistela Vista por aqui por dentro. Vamos chegando lá por dentro, Cistela, Cudi Riarson. Chegada espetacular. Vem para a foto da vitória, Ciclone Special. Chegada espetacular. Estamos en el hipódromo Las Flores, estamos con Jorge Gómez de Aras del Remanso. Acaba de llegar con los caballos de Lara, Jarvis, Libanés. Bueno, Jorge, contanos cómo marcha todo para el próximo domingo que se corre la Challenger. Y recién acabamos de llegar, llegamos bien, gracias a Dios tuvimos un buen viaje. Creo que hasta hoy día estamos bien con los caballos, llegamos muy conforme con los caballos, con lo que vienen haciendo, vienen trabajando bien. Creo que llegamos en óptimas condiciones para la competencia, así que vamos a ver, va a depender mucho de la suerte. Creo que es una carrera muy, muy competitiva, va a ser una carrera muy pareja. Creo que los adversarios son caballos importantes. Son caballos buenos, muy destacados todos, cada uno con su característica que lo identifican, algunos caballos más sueltos de abajo, otros con mejor definición, así que va a depender mucho de suerte de cómo amanecen los caballos en el día, ¿no? Sí, realmente es un compromiso muy, muy bravo, pero muy lindo también estar participando, y es muy bueno también para ustedes, para el Estú, para el Ara, estar en este tipo de carrera, ¿no? Sí, más que nada, sí, eso, más fundamental eso, competir en este tipo de acontecimiento, para nosotros es todo un logro. Más allá que Lara tiene muchos años de trabajo, obvio que costó mucho correr la Challenger, es muy difícil encontrar los caballos para poder competir a esta altura, y entonces creo que este año tuvimos un año muy excelente. Creo que el sacrificio, lo que tuvo el grupo, el equipo del Remanso, el sacrificio, el trabajo, creo que fue con humildad, lo trabajamos siempre y se logró todo lo que se logró, pero como siempre con trabajo. Y como le digo, de muchos años, son cosas que venimos mejorando, corrigiendo errores, y de los errores venimos mejorando, ¿no? Se armó un equipo fuerte, un equipo muy, muy característico, de que se debate mucho en el grupo.
y creo que eso hizo que estemos mejor y este año tuvimos la suerte de tener dos caballos. Sobre todo el Jarvis vino demostrando, ¿no?, que puede llegar a competir, puede estar a la altura. Sin embargo, el Libanés es un caballo que para la gente por ahí no es muy conocido acá, pero si bien el caballo tiene su trayectoria en el país vecino, yo en particular confío mucho en el caballo. Creo que va a ser una carrera, puede llegar a sorprender a mucha gente. De hecho, yo no lo voy a descubrir el caballo, ni el cuidador, ni nosotros, el equipo del Remanso, no lo vamos a descubrir el caballo. La cosa es que nosotros nos encontremos con el caballo. Creo que hoy nos encontramos con el caballo adecuadamente. Esperemos que de hoy al domingo el caballo siga igual, no nos haga ni un cambio. Y yo creo que el domingo puede estar definiendo él también ahí las carreras. Bueno Jorge, me alegro mucho por esta oportunidad que tienen ustedes de venir para acá a correr este gran clásico, esta gran fiesta, porque esto va a ser una convocatoria seguramente muy importante y bueno, va a ser un acontecimiento muy bueno dentro del turf, lo que a nosotros nos gusta, todo lo que nos gusta del turf. Así que bueno, la mejor de la suerte y gracias por recibirnos apenas se bajaron del trailer. Dale, muchísimas gracias a usted por siempre por estar y por apoyar todo lo que hacemos también. Bueno, gracias Jorge. Estamos con Francisco Gómez, estamos en Las Flores, en Santa Fe. Acaba de llegar con los caballos de Ale Remanso. Buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo está el caballo en este momento? Buenas tardes, Ale. Recién llegamos, como viste. El caballo llega bien, como todos le conocen, un caballo que todas las que corrió ganó. Y creo que esta es la carrera más importante para él como para nosotros. Y la verdad que trajimos dos que vamos a correr en la misma carrera, así que espero nos vaya bien, venimos con esa esperanza y como ven, todo bien, así que esperamos el domingo, ¿no? Sí, realmente el caballo es un caballo que ha demostrado ya porque viene ganando, como vos decís, todas las carreras que corrió, así que me imagino que una buena expectativa tienen ustedes, ¿no? Sí, la verdad que es un caballo que se hizo querer mucho. No sé si un caballo de suerte, ganó las dos últimas carreras ahí, medio a cabeza, ventaja mínima, no sé si el caballo se presta a eso y la verdad que nos da mucha confianza, él siempre procura y pelea las carreras hasta el final y le tenemos mucha fe a él, como al Libanés, como al Starman, por eso estamos acá hoy. Sí, es un compromiso muy, muy importante, ¿no? Este que se viene para el próximo domingo. Pero bueno, es una buena oportunidad para, digamos, para cerrar el año brillante que ha tenido el Aras y el Estú, ¿no? Con todas las victorias que tuvieron durante el año, ¿no? Sí, la verdad que sí, Ale. Esta carrera es la más importante de la del año, más allá de que este año fue un buen año para el Ara, ganamos la mayor parte de las carreras que corrimos y bueno, veremos qué pasa el domingo, ¿no? Sí, es un compromiso muy, muy severo porque son 10 los competidores y bueno, todos tienen son caballos de categoría y todos tienen pretensiones de ganar, ¿no? Sí, obviamente, todos están por la misma, todos vienen a ganar. Como también nosotros, y cada uno saca sus conclusiones y creo que por eso están acá, así que nada, sin desmerecer a nadie, todos son caballos buenos y el domingo se verán. Bueno Francisco, te agradecemos por estas palabras y por habernos recibido acá cuando apenas se bajaron, así que si Dios quiere nos estaremos viendo el próximo domingo, que sea todo con suerte, que sea una buena carrera y que bueno, que los caballos cumplan un buen papel. Muchas gracias Ale, muchas gracias. Bueno. Thank you.
Estamos con Miguel, uno de los responsables de Chico Negro, aquí en el Hipódromo Las Flores, en la previa de la Copa Challenge que se viene ahora para el próximo 26. Bueno, Miguel, primero gracias por atendernos y por brindarnos esta nota y contanos cómo se prepara todo con Chico Negro. Hola, sí, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gaona y soy el cuidador de Chico Negro y estamos muy bien para la carrera y ojalá que Dios quiera y ganamos todo. Hace un mes que ya estamos acá en el hipódromo y, como te iba a decir, Chico Negro ahora está más mejor como para correr ya. ¿Y caballo cómo lo ves en la cancha? ¿Cómo lo ves que agarró la pista y todo ese tema? Sí, el caballo ya se adaptó en la cancha y recién le hacemos un trotecito y se adaptó muy bien la cancha. Me imagino que es un orgullo para ustedes representar a su país, a Paraguay, y con este gran caballo, porque es un caballo muy importante y viene a correr esta carrera con muchas ganas, caballo, con mucha fuerza para poder llevarse un buen resultado, ¿no? Sí, y somos muy orgullosos de nuestro caballo, que es el Chico Negro, y le agradecemos al propietario que nos mandó acá en Argentina. Y Chico Negro es el mejor en Sudamérica. Le agradecemos a don Gaspar y a don Teto Morel. Bueno, Miguel, te agradecemos por estas palabras. Ya lo estuvimos filmando el caballo en la cancha, se lo ve muy bien, se lo ve muy lindo. Y bueno, te deseo la mejor de la suerte para el próximo domingo. Y si querés mandar un saludo a tu gente de Paraguay, a la que te van a estar viendo, te deseamos la mejor de la suerte para el 26 y que te lleves un buen resultado y que sea una buena carrera, ¿no? Sí, gracias. Y les mando saludos a todos que están en Paraguay y le agradecemos a ustedes también. Y ojalá que ganemos todo. Chico Negro es el mejor y gracias a ustedes. Bueno, gracias Miguel y bueno, nos estaremos viendo el próximo domingo si Dios quiere. Gracias.